Vamos a hablar de sepsis en el recién pre, recién nacido prematuro tardío. Es un tema un poco difícil porque la bibliografía o las revisiones que se hacen eh, son muy pocas en recién nacidos prematuros y en especial en este grupo. Bueno, en 2013 se reportó que hasta el 44% de la mortalidad se presentaba en los niños menores de cinco años. De estas muertes el 0.42 fueron causadas por sepsis y en el caso de los recién nacidos, eh, va a diferir la eh, incidencia, dependiendo del país, en los países en vías de desarrollo, la incidencia es muy alta, que va del 20 hasta el 40 ciento mientras que en los países desarrollados es muy baja, de 0.6 a 1.2%. es aquí donde entendemos que muchas veces en las referencias americanas eh, nos sugieren mantenernos en vigilancia solamente del recién nacido sin iniciar tratamiento antimicrobiano. sin embargo, en nuestro país sigue siendo alta y sigue siendo una causa de mortalidad importante. Hablando de los prematuros específicamente, lo que más se ha relacionado al riesgo de sepsis es el peso al nacimiento, no tanto a la edad gestacional, sino al peso al nacimiento, viendo un incremento de casos de hasta 10,9 por cada mil nacidos vivos con un peso menor de mil gramos. Bueno, ¿qué es la sepsis neonatal? Es la infección que se presenta en el recién nacido. Durante los primeros 28 días de vida. Para su estudio se ha dividido en dos grupos: eh, esto por el tiempo, en menores de 72 horas y mayores de 72 horas, la sepsis tardía. Esto porque los factores de riesgo van a diferir de una u otra: la primera asociada más a factores maternos o perinatales, mientras que la segunda está asociada a eh, eventos en el hospital a dispositivos del recién nacido, a nutrición parenteral, etcétera. También se dividió de esta forma por el tipo de bacterias que pueden afectar al recién nacido. Entonces, en el caso de la sepsis neonatal temprana, tenemos que los factores de riesgo más importantes, son la colonización materna por estreptococo del grupo B, aunque esta también ha disminuido en los últimos años, sobre todo a partir del 2010, cuando la CDC estableció las guías para la detección oportuna de estreptococo y para el tratamiento de las madres portadoras. La coriomioitis, la ruptura prematura de membranas, la ruptura prematura mayor de 18 horas es donde incrementa más el riesgo. Eh, la prematurez, por supuesto, y la gestación múltiple. Las bacterias que con más frecuencia se asocian, pues, por supuesto, Streptococcus del grupo B, las enterobacterias, como E. coli, eh, los enterococos, pseudomonas, etcétera. En la sepsis tardía, de nuevo tenemos como un factor de riesgo a la prematurez, el bajo peso al nacimiento, como ya se los había comentado. El uso de dispositivos, uso prolongado, más de 14 días con el mismo catéter, procedimientos invasivos, neumonía asociada a ventilador y uso prolongado de antibióticos. Y bueno, aquí la, la, las, las bacterias cambian. Eh, tenemos en primer lugar estafilococo coagulasa negativo, que va a jugar un papel muy importante en los recién nacidos, nacidos prematuros. Actualmente se asocia ya no solo a sepsis eh, bacteriana, sino que se asocia también a meningitis, incluso a infección de vías urinarias. Entonces, este microorganismo, estos microorganismos, estafilococoaulasa negativo, principalmente epidermidis, eh, se está convirtiendo en un grave problema para los recién nacidos prematuros. También tenemos estafilococo en muchas unidades de cuidados intensivos, Cándida también juega un papel importante, incluso se requiere profilaxis para en los prematuros de peso muy bajo, eh, las enterobacterias de nuevo, pseudomonas y estreptococo del grupo B en último lugar. Las manifestaciones clínicas. De por sí, sepsis neonatal es muy inespecífica. Todo se parece a sepsis neonatal y nada puede ser sepsis neonatal. Entre las principales eh, manifestaciones que se han observado en recién nacidos prematuros está la fiebre o la hipotermia, que de hecho se refiere con más frecuencia a la hipotermia que fiebre, alteraciones respiratorias como cianosis y apnea. Dificultad para la alimentación, letargia, irritabilidad, hipotonía, convulsiones, megalias, ictericia, o muchas veces simplemente lo refieren como no se ve bien el paciente. Así de inespecífico es el cuadro de sepsis neonatal en prematuros. En el 2014, LIMS y colaboradores estudiaron a este grupo de pacientes. Y encontraron que apnea, bradicardia y cianosis fueron las manifestaciones más frecuentes de sepsis. Y que pobre actividad e incremento en el esfuerzo, el esfuerzo respiratorio a veces pueden ser los únicos síntomas que encontramos en esta población. Debido a esto, se han hecho varias modificaciones a los criterios de sepsis. En 2005, eh, el Consenso Internacional de Sepsis en Pediatría, Goldstein, sugirió unas modificaciones a los criterios diagnósticos de sepsis de adultos y dividió por etapas o por edades las manifestaciones o los criterios. Ellos ya incluían al recién nacido y sobre todo al recién nacido en la primera semana de vida. Sin embargo, estos estudios o estos criterios son en recién nacidos de término. En el 2010, Winnie-Won hicieron una revisión sobre la, inmun la inmunidad, los eh, factores inmunológicos que podrían intervenir en el riesgo mayor de sepsis en, la en los prematuros. También hicieron una revisión de las manifestaciones clínicas. Y entonces sugirieron estas modificaciones a los criterios diagnósticos de sepsis en especial para prematuros. Entonces ellos definen el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como más dos o más de los siguientes criterios y en los prematuros se modificó la temperatura. En los pacientes pediátricos y adultos 38.5 es el corte para fiebre. Y en los prematuros el corte disminuyó a más de 38 grados centígrados o menos de 36 grados centígrados, haciendo hincapié y recordando que suele ser más frecuente encontrar hipotermia que fiebre. En cuanto a la afección cardíaca o las manifestaciones cardíacas, además de la eh, que podrían tener más de dos desviaciones estándar de la frecuencia cardíaca arriba de lo normal. También se agregó bradicardia persistente sin otra explicación. Es decir, no tenemos en los adultos solamente se toma en cuenta, y en los, pedia, en los pacientes pediátricos solamente se toma en cuenta la taquicardia. Sin embargo, en estos pacientes, bradicardia persistente sin otra explicación puede ser uno de los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a... Los reactantes que nos pueden ayudar al diagnóstico también se modificó el nivel de PCR a mayor a 10, en los pacientes pediátricos es mayor a 20 y se, está, se, se agregó también el porcentaje de bandas o se modificó en los pacientes pediátricos es mayor al 10% de bandas, mientras que en los prematuros se considera mayor al 20% de bandas. Esto se modificó principalmente porque el porcentaje de bandas puede aumentar solo con la dificultad respiratoria, o incluso lo mencionan con un llanto prolongado. Entonces, por esta razón es que se incrementó el porcentaje de bandas en esta población. En este trabajo que hicieron Winnie Won en el 2010, ellos eh, intentaron buscar si alguna de las alteraciones que se presentaban a, ni a nivel inmunológico en los recién nacidos prematuros tenían explicación sobre las manifestaciones o el riesgo incrementado de sepsis. Y todas estas fueron las alteraciones que encontraron, que van desde una alteración en detectar el péptido glucano de las bacterias eh, GRAN positivas eh, en alteración en los Toll-like to to Receptor, eh, déficit, déficit cualitativos y cuantitativos de polimorfonucleares como neutropenia, disminución de la deformabilidad y disminución de la ap apoptosis de estos, de estos neutrófilos y lo asociaron a el riesgo, por ejemplo, en el caso de los neutrófilos existe un incremento en el riesgo de infección por bacterias gram negativas. Desafortunadamente no existen estudios posteriores a esto que hizo Winnie Won y no se ha podido establecer con certeza cuáles alteraciones inmunológicas puedan estar eh, en real asociación con sepsis. Y si existe algún tratamiento o algo que pueda ayudar a modificar el curso de estos pacientes. Como ya les había comentado, diversos institutos han hecho criterios para lograr establecer el diagnóstico de sepsis en esta población, el Instituto NICE, que es un instituto europeo que se dedica a los in procesos infecciosos, al estudio de los procesos infecciosos también. Eh, ellos presentan unas, unos indicadores clínicos llamados banderas rojas, que tienen un alto nivel de concordancia y que podemos utilizarlos para el inicio de tratamiento antibiótico. Esto es eh, tratamiento en la madre de forma parenteral por una sospecha o confirmación de infección eh, de de invasión, inf infección invasiva, en, durante el trabajo de parto o 24 horas antes y después del nacimiento. Sospecha o confirmación de infección en algún otro bebé en el caso de un embarazo múltiple. Dificultad respiratoria que comienza eh, más de cuatro horas después del nacimiento. Convulsiones. Necesidad de ventilación mecánica en un bebé de término y signos de choque. También la OMS hizo unos criterios. Eh, ellos eh, proponen estos seis criterios, que es taquimnea, dibujo intercostal severo, incremento en la temperatura mayor a 37 grados, hipotermia menor a 35.5, no movimientos o movimientos solo con estimulación, convulsiones y pobre alimentación. Y ellos refieren que en conjunto... Estos datos clínicos tienen una sensibilidad del 85% y una especificidad del 75% para una infección bacteriana severa durante la primera semana de vida. Esto es importante porque incluso el, el cultivo tiene una sensibilidad máxima del 60%. Entonces, eh, la, la evaluación clínica es de las cosas más importantes para poder hacer el diagnóstico. Como es tan específico el cuadro, entonces se han estudiado diversos marcadores hematológicos e inmunológicos en busca de, de apoyar el diagnóstico. El estándar de oro sigue siendo el cultivo. Eh, tiene algunas, con, algunas adversidades, entre ellas que se requiere por lo menos 48 horas para tener un reporte y mientras tanto, pues, ¿qué le hacemos a nuestro paciente, verdad? Eh, en los neonatos, eh, sobre todo en los pretérmino, podemos tener bacteremias muy bajas, de menos de cuatro unidades formadoras de colonia. Por lo tanto, se requiere que por lo menos tengamos un mililitro de sangre para poder incrementar la posibilidad de eh, tener el microorganismo. Entonces, eh, la posibilidad puede incrementar hasta el 98% si nosotros tomamos el cultivo por lo menos de un mililitro. La sensibilidad reportada, como les comentaba, del cultivo es del 50 al 60% en el mejor de los casos. Esto se ha mejorado con los sistemas eh, actuales en los cuales podemos tener... Eh, en incubación los cultivos y podemos tener el reporte en cualquier hora del día. Ya no se necesita que un, un químico esté revisando todas las mañanas los cultivos, sino que podemos tener el reporte en cualquier momento del día. Si nuestro cultivo sale negativo, no podemos excluir el diagnóstico, porque de todos los cultivos que tomamos, aproximadamente el 20% vamos a recuperar alguna bacteria. Y si sale positivo... Tenemos ahora el problema que les mencionaba hace rato de Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis es un eh, microorganismo que forma parte de la microbiota de la piel y que podría considerarse como una contaminación. Sin embargo, como ya les mencionaba, ha incrementado mucho eh, las infecciones meningitis, infección de vías urinarias o bacteremia por este microorganismo. Entonces, hay que tener cuidado en la lectura de este tipo de, de cultivos para no dar tratamientos innecesarios o no dejar a un paciente sin tratamiento. Entonces, eh, uno de los tips es que el crecimiento del microorganismo debe darse en las primeras 72 horas para considerarse como patógeno. Si crece después de esas 72 horas, eh, lo más probable es que se trate de una contaminación. En cuanto a la biometría hemática, algunos de los parámetros que se han utilizado para apoyar el diagnóstico es la leucopenia, aunque la sensibilidad es muy baja, pero la especificidad es muy alta. Entonces, si su paciente tiene leucopenia, más los datos clínicos, es más probable que tenga sepsis a que si tiene leucocitosis. Se asoció leucopenia, incremento en, el, en los neutrófilos, y una relación bandas neutrófilos elevada, con un incremento en el riesgo eh, muy alto para sepsis. Entonces, esta asociación, leucopenia, neutrofilia y elevación de las bandas neutrófilos, es la asociación que más sensibilidad tiene para detectar sepsis. Un solo valor de índice de bandas neutrófilos mayor a 0.3, tiene un alto valor predictivo negativo, pero un pobre valor predictivo positivo, menos del 25%. Entonces, eh, igual la sugerencia es que eh, nos apoyemos en estos tres eh, eh, parámetros que se relacionan más a sepsis. Otros de los marcadores que se utilizan, está la proteína C reactiva, que es una proteína que se sintetiza en el hígado incrementa a las 6 a 8 horas y tiene un pico máximo en las 24 horas su vida media es alta es de 24 a 48 horas y se ha asocia, es un buen marcador puesto que la sensibilidad es alta puede llegar a ser hasta el 96% eh, sin embargo también puede ser baja del 41%. Y esto depende del momento en el que se tome la muestra. Generalmente tomamos las muestras de PCR al nacimiento, sin embargo, en las primeras horas la sensibilidad va a estar muy baja, porque como ya vimos aquí, el incremento es a las 6 a 8 horas. Incluso lo que se recomienda es que se tome después de las 12 horas del nacimiento para tener una mayor sensibilidad. Y también puede ser modificado por diferentes eh, comorbilidades o, man, o problemas que tenga el recién nacido, como síndrome de aspiración de meconio, lesiones traumáticas e isquémicas, coriamnoitis y hemólisis, asfixia perinatal, periodo posquirúrgico. Entonces, eh, el uso de la proteína C-reactiva es bueno porque nos va a decir que hay un problema, nos va a decir que hay un proceso inflamatorio que puede ser sepsis, pero no es específico. Entonces, una sola medición no nos sirve. La, lo mejor que podemos hacer es tomar mediciones seriadas para ver si efectivamente tenemos un incremento y que el, la, el primer, la primera cifra que obtenemos, que esté incrementada, no se debe a alguna de las alteraciones que pudo tener el recién nacido en el momento perinatal. Uno de los marcadores más prometedores. Que tenemos en sepsis neonatal es la procalcitonina. Este es un péptido eh, compuesto de 116 aminoácidos que se sintetiza en la célula C de la tiroides y es un precursor de calcitonina. Su síntesis eh, está dada por macrófagos en diferentes órganos del cuerpo y de acuerdo a los estudios, se secreta este polipéptido en respuesta a varias citocinas y lipopolisacáridos, lo que lo hace un marcador muy específico de sepsis. Este además incrementa mucho más rápido que el PCR, incrementa en las primeras cuatro horas después de la exposición a las endotoxinas bacterianas. Su vida media es también de 25 a 30 horas. Y tiene también la ventaja de que se va a elevar de forma mínima o incluso va a estar normal en trauma, en infección viral, en aspiración de meconio. Puede incrementarse en síndrome de dificultad respiratoria, inestabilidad hemodinámica, madres diabéticas, en madres con coriamnoitis, en ausencia de infección neonatal. Y. La probabilidad de sepsis neonatal es del doble con una procalcitonina mayor a 0.5 nanogramos para neonatos de peso muy bajo al nacimiento, menores a 1.500 gramos. Además, puede ser de ayuda en la decisión de inicio o término de los antibióticos. Entonces, este marcador parece ser uno de los mejores para sepsis neonatal, pero resulta que en los recién nacidos prematuros, la procalcitonina se eleva de forma fisiológica en los primeros cinco días de vida. Entonces, un, mar un marcador de este tipo requiere que se establezcan eh, normogramas en este tipo de población. López y colaboradores en el 2007 hicieron algunos cortes en prematuros con sepsis comprobada. Eh, ellos reportan estos cortes, más de 0.55 al nacimiento, más de 4.7 a las 12 o 24 horas de vida y más de 1.7 a las 36 a 48 horas de vida. Entonces, no existe un, unos parámetros o un consenso sobre los cortes de la procalcitonina en recién nacidos prematuros. Las mayores cortes son esta de López y colaboradores y otra de Chiese y colaboradores, que es un poco más reciente. Entonces, hay que tener cuidado en la interpretación de la procalcitonina. Si lo tomamos de forma muy temprana al nacimiento, es probable que nos sirva mucho más, porque un valor muy alto al nacimiento se va a asociar con sepsis. Si lo tomamos... Dos o tres días después podemos esperar valores muy altos que son normales en este tipo de pacientes y si lo tomamos como un marcador de sepsis neonatal tardía o nosocomial entonces los valores eh, se pueden aplicar igual que en los recién nacidos de término o en los adultos en la edad pediátrica bueno y eh, por último quiero mencionarles eh, sobre un estudio que hizo el doctor Reina, Figueroa y colaboradores en el Instituto Nacional de Perinatología, ellos hicieron una comparación de varias escalas que pueden eh, acercarnos al diagnóstico de sepsis neonatal en, en prematuros. Y entre las principales está NOCEP1, que después se modificó a NOCEP2 y también se trató de validar para los prematuros. Eh, esta escala que es de eh, la Academia Americana de, de Cirugía de Tórax y esta es de, para recién nacidos de término. Y por último la del consenso de Goldstein que les comenté en del 2005. Perdón, la última diapositiva era sobre la sensibilidad, especificidad de cada una de las escalas. Y ninguna fue mayor al 60 o 70% de sensibilidad, por lo cual sigue pareciéndose muchísimo a la sensibilidad que tiene el estándar de oro actual, que es el cultivo. Entonces, ese sigue siendo nuestro estándar de oro, sin eh, olvidar que la clínica y la exploración física son de las cosas más importantes. Incluso la OMS en últimas fechas ha sugerido que aunque tengamos el cultivo negativo, si tenemos las, la clínica, entonces debemos considerar a nuestro paciente como con sepsis. Y eso es todo. Gracias.